Se viene, señores, este tiro libre para Peñarol en el centro, que va a hacer que Méndez busca la pelota al segundo palo, la baja Jonathan Rack, rebote el balón, remató, ¡gol! ¡Gol! De Peñarol, Jonathan Rack, el centro que vino por parte de Kevin Méndez cerca del vértice del área que da la tribuna oeste, cruzó toda el área que defendía Guillermo Reyes y Jonathan Rack. Remate mediante de pierna derecha. La colocó en el poste diestro del guardameta Reyes para seguir alimentando la ilusión de clausura de Peñarol. 3 minutos de esta segunda parte. Deportivo 0, Peñarol 1. Jonathan Rack abre el score en la noche sanducera. De volea con la pierna derecha Rack, como si fuera un gran delantero de toda la vida allí. La pelota que termina rebotando anteriormente en Beatriz, le queda a Rack que de pierna derecha vulnera la valla que defiende Guillermo Reyes en un partido donde no habían podido concretar los delanteros, en un partido donde los centros no habían llegado ni a Beatriz Bentancur. Ahora revisa el VAR, pero Rack de pierna derecha con una volea sensacional pone a ganar al Mancha en el litoral. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Limitada. Va a venir el tiro de esquina, señores, para el equipo de Deportivo Maldonado. 1, 2, 3, 4, 5. Las camisetas son dos hombres que están detrás de la pelota. Somos Fútbol Club, somos la FM de la Copa del Mundo. 24 minutos del segundo tiempo. Tiro de esquina corto y se viene otra vez. El equipo deportivo viene al centro, el primer palo. Golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Telechea! ¡Gol! De Deportivo Maldonado, Joaquín Varela. Finalmente Joaquín Varela ingresó en el primer palo, jugada preparada de tiro de esquina que hicieron los fernandinos. Vino el centro al primer palo y apareció el ex Villa Española, Joaquín Varela. Paran 25 minutos de este segundo tiempo tras el centro que vino de Darias. A aprovechar lo que fue la dormidera general de la defensa de Peñarol y empatar el partido en la heroica Varela. Se transforma en el héroe del rojo de la Avenida España. 25 del complemento. Deportivo 1, Peñarol 1. Por arriba llegó el empate para local. Esta película ya la vi, Díaz, con el mismo protagonista pero contra el otro grande. Cabezazo de Varela para pasar en aquel momento a ganar, en esta oportunidad a empatar, en aquel momento en Maldonado, esta vez en Paysandú. Se duermen todos los defensores de Peñarol en un córner que juega corto Deportivo Maldonado.